El corazón del rey es una acequia en manos de Dios, la dirige donde quiere. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, Dios lo prefiere a los sacrificios. Altivez de ojos, mente ambiciosa, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del atolondrado traen indigencia. Tesoros ganados por boca embustera son humo que se disipa y lazos mortales. Afán del malvado es buscar el mal, no mira con piedad a su prójimo. Cuando el cínico la paga, aprende el inexperto, pero el sabio aprende con la enseñanza. El justo observa el corazón malvado y entrega al malvado a la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no será escuchado cuando grite. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Escogí el camino verdadero, decí tus mandamientos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Y él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica».